Arranca el partido, señores. Ya están jugando Cerrito y Peñarol en el estadio Luis Francini. Lo vivimos en vivo por Fútbol Multimedia para todo el mundo. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Atención, porque ataca Cerrito. Va el disparo al arco. ¡Gol! ¡Gol! Cerrito, gol de Cerrito. Maximiliano Silvera en el arranque del partido, en el amanecer del fútbol, señores. Sorprende Cerrito aquí en el estadio Luis Francini. Nada más arrancado el partido y Maximiliano Silvera pone el primer tanto del partido. Una gran jugada personal, el remate floja, respuesta de Dawson, y Cerrito en el amanecer del juego está ganando en el Parque Rodó. 1 para la Uriverde, 0 para Peñarol. Maximiliano Silvera, el 1-0. Relata Nicolás Barreto. ¿Y con qué emoción empieza el partido? En la primera jugada, ya gol de Cerrito, golazo de Maximiliano Silvera, pero dos errores clave desempeñaron. El primero, Gaitán, que quiere tirar un taco sin levantar la cabeza y termina en un jugador del equipo que va ganando el partido. Y luego, Dawson, que la pelota que le iba al cuerpo y una respuesta realmente muy floja. Eso tampoco le quita el mérito a Maximiliano Silvera, que se saca a un jugador de arriba y remata de manera muy buena. Encontró Peñarol dormido Cerrito, ya va ganando el partido y lo decíamos en la previa. Peñarol tiene que jugar tranquilo, tiene presión porque tiene los resultados vistos, sabe que puede ganar y quedar puntero, pero empieza de mala manera este partido por la fecha 10 de clausura. Gol número 19 para el máximo goleador del torneo uruguayo, para el jugador de Cerrito con la 11, Maxi Silvera. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Estamos 49. Va a llegar el córner sobre el sector izquierdo, busca el empate Peñarol. Viene el envío al área, golpe de cabeza. ¡Gol! Bentancur. ¡Gol! Rubén Bentancur, señores, anticipó en el primer palo y en 14 minutos y medio Peñarol empata el partido aquí en el Francini. Consigue rápido el carbonero la igualdad. Había complicado ya el partido en el arranque Cerrito, pero apareció Bentancur para anticipar a todos y poner el empate. 1-1 el encuentro en casi 15 minutos. Rubén Bentancur tiene 1-1. El relato de Nicolás Barreto. Y revive Peñarol, se vuelve a meter en el partido. Se juntaron de los que se hablaba que más esperaba en este momento porque no habían dado la talla. Centro de Nicolás Gaitán, que cambia por gol Rubén Bentancur con un gran remate de cabeza. Aunque me parece que termina rebotando en un jugador de Cerrito, es el Pelo Ortiz, si no me equivoco. Igualmente es bueno el movimiento que hace el delantero ex Boston River para cambiar esa dirección del gran centro que le mete el compañero de Peñarol, el argentino Nicolás Gaitán. Empata Peñarol el partido, se pone lindo el encuentro en estos 15 minutos en el estadio Luis Francini. Primer gol en el torneo y primer gol con la camiseta del equipo aurinegro, con la 11, Rubén Bentancur. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Estamos jugando 16 minutos de partido, lo empata el carbonero. 1-1 el juego aquí en el Francini. Se viene al ataque Peñarol. Atención, porque va Canovio con balón dominado, el disparo al arco y la pelota fuera. La pelota fuera, desviado el remate del número 16. Hizo la diagonal, pero la pelota se terminó perdiendo fuera. Atención comerciantes, atención empresario o emprendedor. Si querés anunciarte en Fútbol Multimedia, aparecer en el banner en todos los partidos, en las voces de nuestros locutores y en las repetidoras del país, comunícate por privado a Fútbol Multimedia o al 093-633360. Tu publicidad llega a todo el mundo. Se viene
con balón dominado, el carbonero juega la Quintana, pelota al medio, la saca violentamente en el fondo el jugador Velázquez para Cerrito. El envío le cae en la mitad del terreno de juego a Carlos Rodríguez. Rodríguez por derecha para ser dominado por González. González largo para Canovio, peleaba por la pelota el carbonero, insiste Canovio, maneja el vértice del área, busca compañía, tira largo, pase por derecha, atención, vino al medio, puede ser el segundo, ¡ay! no llega a tocar la Bentancur. Ahora atrapa la pelota, jugó atrás para Ramos, vino al centro, la sacaron, le quedó Bentancur, el disparo está, ¡gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! Bentancur, Bentancur, Rubén Bentancur de vuelta. Aparece el centro delantero para poner el segundo, para que Peñarol no extrañe al canario, porque está Bentancur, que en 20 minutos de partido pone un doblete. Lo da vuelta el carbonero. 2 para Peñarol, 1 para Cerrito. Rubén Bentancur y el carbonero está ganando en el Parque Rodó. Relata Nicolás Barreto. ¿Y qué partido estamos viviendo realmente? Tan pocos minutos, una sucesión de goles. Acá Peñarol hace una buena jugada con Canovio, que espera que desborde la Quintana por su derecha, que tira al centro buscando a Bentancur, pero se termina yendo largo. Poco le importa a Bentancur, que llega, toca la pelota para el compañero y vuelve inmediatamente al área donde debe estar un 9. Y ahí consigue un rebote que acá no quedan dudas. Gran remate, entra claramente esta pelota luego del disparo del delantero de Peñarol. Cambia por gol, Peñarol da vueltas de partido, aunque queda mucho todavía. El carbonero ya se perfila como victorioso en este gran partido que estamos presenciando en el Francini. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Bueno, cuando Cerrito lo complicaba, cuando arrancaba ganando el partido. 39. Y ahora Ramos jugó la pelota, un toque exigido para Dawson, que no le quedó otra que reventarla, y esto va a ser ahora córner para Cerrito. Atención, 44 minutos de este primer tiempo. Gana Peñarol por 2-1, quiere el empate el conjunto Uriverde. Va a llegar al centro sobre la punta derecha, viene el envío al segundo palo, la sacan con un golpe de cabeza, la sacan con un golpe de cabeza, va despejando ahora Canovio. Canovio jugaba a la mitad de la cancha, pelean por la pelota, la gana el carribonero, sale Canovio, que va entregando ahora para que se venga con balón dominado la Quintana. Atención, porque se viene Peñarol para tercero, va la pelota para Bentancur, el disparo está, ¡gol! ¡Gol! De Peñarol, Bentancur, Rubén Bentancur de contra, para en este primer tiempo prácticamente a liquidar el partido. Una noche soñada para el número 11 del conjunto carbonero, que reitero, hace olvidar al canario Agustín Álvarez Martínez, lo suplanta de manera excepcional, y Peñarol gana 3-1 en 45 minutos. 3 goles de Bentancourt con una noche soñada en el estadio Luis Francini. Relata Nicolás Barreto. Y llegó el tercero de Peñarol y el tercero de Rubén Bentancur, que se lleva la pelota para la casa. Cuando Cerrito se había lanzado con todo el ataque en el córner, y Peñarol aprovecha desde el contragolpe. Cerrito queda regalado realmente, nada para hacer para la defensa, porque lo superaban por el medio, por las bandas, había siempre un jugador de Peñarol para cualquier lado, y tampoco para Iralti, que no pudo hacer nada ante la definición de Bentancur. Muy buena definición, gran partido del delantero, que ya se pone como la figura de este encuentro. El partido queda todo el segundo tiempo todavía, pero sin duda Peñarol ya se perfila para llevarse los 3 puntos. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Ya estamos.